He desenchufado todo. Cuidado, cuidado, Matías. Buenos días, cuchufletillas. Qué contenta estoy, qué contenta estoy, que por fin nos vamos de vacaciones. A las 7 y media sale nuestro vuelo. Sí, móvilo aquí. Perdona, Matías. Y bueno, ya sabéis que aquí hay que venir por lo menos con 2 horitas de antelación. Y fijaros lo que nos pasó a nosotros. Lo que te pasó. Lo que me pasó en el viaje del año pasado a Tenerife. Que casi la lío y casi nos quedamos en tierra. Por venir casi por los pelos. Vinimos con una hora y media de antelación, pero... nada, llegamos por los pelos, que casi nos quedamos en tierra. Estoy muy contenta. Ay, y muy ilusionada. No he dormido nada. Sí, nos ha dicho en la planta de abajo, pero habrá el ascensor. Me imagino, me imagino. Si no, ¿cómo vamos a pasar por ahí con la niña y con el carro y con las maletas? Sí. Ah, que el carro ese de quién era, ese carrito que lleva mía. De Martina. ¿Verdad, mi amor? Cuchufletillas, ya hemos pasado a la puerta de embarque y he pitado por la puerta de embarque. ¿Por qué habré pitado? No sé por qué habré pitado, la verdad. ¿No llevo pendientes? ¿Joya? Pues puede ser, pero no sé, no tendría por qué, ¿no? Y me han echado como un líquido en las manos, en la cintura y tal. Por si llevaba algún explosivo. ¿Me sentí? ¿Ya, positivo? No. Es una chica muy explosiva. Ah. Eso sí. Y luego una maleta. Nos han abierto. Sí, esta, la de la niña. Mira, pues además, para que lo sepáis en el futuro, si vais a viajar y lleváis toallitas en la maleta, dejadlas fuera, las toallitas. Porque no la he abierto por las toallitas. Es las cremas de la niña y todo eso. No, pero las cremas las teníamos aparte, pero las toallitas sí, las hemos metido. Pero las cremas de la niña, las toallitas. Y si lleváis algún potito, leche para ella o agua, también dejarlo así aparte, pero podéis entrar con ello, que no hay ningún tipo de problema. Oye, oye, ¿quieres agua? Puede meterla en la botella. ¿Puedes comprar una botella de agua? Oye, que iba a ser tu primera vez. ¿Qué montes en avión? Bueno, ya montó cuando estaba embarazada y fuimos el año pasado a Tenerife, pero así fuera de la tripita, ¿no? No, 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 no. ¿Tú? ¿Tú has viajado en avión a Tenerife el año pasado? Claro. Ah, pues eso, vamos a por agüita para Martina. Podríamos saber si hay alguna. Por ahí no creo que haya, porque por ahí hemos venido. Pues nada, cuchufletillas, ahora a esperar. Y ya más adelante os vamos contando cómo va yendo la cosa. Hemos encontrado aquí un parquecito en el aeropuerto. Tengo yo dinero. Y yo no sé cómo le apetece a esta niña ahora, que será las 5 de la mañana. ¿Qué le iba a decir? A 5 de la mañana que iba a estar jugando en un parque. Es que es increíble. Y han abierto los montaditos y voy a ir a desayunar. Tú y todo el mundo. Y todo el mundo. Mira, estamos todos yendo a los montaditos a desayunar. ¿Ya tengo un hambre? Soy yo. ¿No venís? Martí, ¿quieres venir a desayunar? Bueno, ya he desayunado en casa. Yo que quería una tostadita de pan y no puede ser, cuchufletillas. Pero encima es carísimo aquí el 100 montaditos del aeropuerto, carísimo. O sea, por un croissant y un zumito naranja natural, 6,30 €. ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, qué sueño! ¡Qué sueño, qué sueño, qué sueño! Que no sé muy bien cómo de largo se harán los vídeos, porque me he traído tarjetas de memoria un montón. Me he traído baterías por si acaso se me acaba la batería, porque quiero grabar lo máximo y quiero grabar un montón y quiero recopilar muchísimos momentos de este viaje. Entonces no sé si dividiré a lo mejor los vlogs en partes, si se hacen demasiado largos o no, o lo hago todo del tirón. Ya lo veremos, a ver cómo salen, pero ya os aviso antes de empezar de que mi intención es grabar lo máximo posible. Thank you.
Parece que no, pero Jonathan le noto un poco nervioso. Y es que nunca ha salido fuera de España. Y tiene, no sé, miedo a no saber comunicarse fuera en el extranjero y eso. Entonces, tiene que subir ahora, claro, Jonathan. Para embarcar hay que bajar unas escaleras. Entonces, desde arriba le tengo que decir que me abren abajo. Claro. Pero ahora, dentro de un buen sí, rato, ahora Jonathan subirá. Media hora. Y le dirá que tenemos carrito, maletas, las niñas y eso, y que no podemos subir arriba. Así que nada. Y aquí mientras estamos haciendo tiempo, Mía está un poquito agotada ya, está ahí en plan de que se quiere dormir, pero no lo consigue. Y Martina con una energía que admiro y envidio. Y hoy estoy estrenando el jersey que me regaló Jonathan. Está el color mostaza. Bueno, llevo estos pantalones que son de Lefties, las Converse, que también me las regaló Jonathan. Y mi mochila preciosa, divina, que también me la regaló Jonathan. Así que tenía unas ganas de estrenar el jersey y viendo que en Francia hace frío, o parece que el pronóstico del tiempo es que estos días va a estar nubladito y tal, y que mucho calor no va a hacer, digo, me lo voy a aprovechar y me lo voy a poner, porque encima en el aeropuerto calor, calor no es que haga. Y tenía muchas ganas de estrenar esto y mi mochila. Pasa. Martina, ¿esto qué es? Un plátano. ¿Un plátano? Tampoco sé muy exactamente cómo se llama. Plátano, no sé qué no es. Se parece más a una mazorca. Pato. Ese es un pato, sí. ¿Y eso? Esto es un pato, ¿no? Sí. ¿Y esto? Ese es un plátano. Un plátano. Un plátano. Estamos en septiembre del 2018 y... 18. Ah, acabé. Sí, estamos en septiembre de 2017 y todavía estamos con esto. Ah. Está muy llena, yo creo. Sí. Le va a salir una de estas y nos vamos a reír, mazo. Ya estamos esperando a entrar al avión. ¡Mía, que vamos a ir al avión! ¿Te vas a portar bien? Voy a intentar portarme mal. ¿Sí? ¿Te vas a portar bien? Que va a ir dormida, ya verás. Nos han colado, nos han puesto primero los que vamos con carritos y niños. Así que está muy bien, la verdad. Así que estamos aquí todas plegando los carritos. Venga, ¿puedes? ¿A dónde nos tenemos que sentar, Johnny? En el 31. ¿En el qué? ¿En el 31? Sí. O sea, atrás del todo. Venga, Marti, que vas haciendo colas. Ya estamos parados. Aquí. Oye. Marti, que vas a volar. ¡Van a volar! ¿Estás contenta? No, I don't wanna hear about your lovers. How many rum and coke you had before you got to fill her up? Oh, oh, oh. Let's go. And I don't wanna hear about your crew. There's much more important stuff for everyone to listen to. Oh, oh. Para.
with the brag, with the putting down. Oh, oh, oh. Of course. And wouldn't we be better off in a world where the good for nothing didn't claim all the space? Oh yeah. Let's go. Turn back time. Dentro de poco vamos a iniciar el aterrizaje, ha dicho el piloto, y parece que el tiempo no nos va a acompañar. Vamos camino a Disney y parece que llueve y no hace muy buen tiempo. Pues nada, cochufletillas, ya estamos aquí dentro de Disney y estamos haciéndonos los recorridos de los hoteles y pues eso, se van bajando las personas que tengan ese hotel, pues se van bajando. Ahora estamos en el Newport, que este es por fuera súper bonito por lo menos. Y nada, como podéis comprobar, ha chispeado, parece que ahora no está lloviendo ni nada, pero sí que hace 14 grados, cuando hemos bajado del avión hacía 9 grados, ¿no? Ponía. Sí. Así es fresquito aquí. Sí, sí. Así que hemos hecho bien en cogernos jerseys, manga larga, chaquetitas y tal. Y nada, ahora vamos a llegar al hotel. Me imagino que no nos asignarán una habitación. No, tendremos ya que... No creo, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que dejar ¿cómo se llama? Las maletas en consigna. Y nada, cogeremos nuestras entradas y a disfrutar del parque. Y ya por la noche, pues... entraremos en las habitaciones. Así que nada, cochufletillas. Estoy deseando llegar al hotel. ¿Estás llegando al hotel? Jo, yo no. Por lo menos parar y dejar las maletas, ¿sabes? Ah, sí, dejar las maletas y eso sí, pero ir no. O sea, no parar. Si paras, es cuando te da el bajón ese de cansancio, de, ¿sabes? No, pues Mía está como normalmente, ¿eh? Mía está, vamos, pero es que Mía se ha dormido en España y ya parece en París, pero le da guapa. Que tengo estos ojitos así sexy. Oye, por cierto, chicas, que bien os habéis portado en el avión, ¿eh? Nos habéis dado un vuelo a nosotros y a la gente que nos rodeaba. Muy bueno. Mi mano. Ahí se la ha dormido la mano a Martina en el avión. La primera vez que se le dormía, ¿no? Yo creo que sí. De estar apoyada y empezar. ¡Ay, ay, para! Que le dolía. Han portado genial. Se han dormido, pues llegar, era un nada más. Súper épico por lo Tamara. El de Tamara haciendo así. Estaba muy cansada con chupletillas. No he dormido nada en toda la noche. Lo puede decir Jonathan. No he dormido nada. Pero no sé. Yo he dormido. Es que no sé. Yo no podía. Tenía que estar en plan recogiendo, dejando todo listo, mirando y remirando que llevábamos todo. No he dormido nada. En fin. Que estaba comentando yo. A casa. Ah, que eso, que las niñas se han metido en el avión, ha sido despegar y se han quedado fritas. Todo el viaje dormiditas. Ahora, así que fenomenal. Fenomenal, fenomenal. ¿Y luego? Sí que os aconsejo tips así para consejos, ¿no? Ah, bueno, vale, al hotel. Que cojáis un vuelo medianamente temprano y así los niños suelen tener sueño porque han madrugado y en el viaje van dormiditos y así nos dan mucho la turrita. Así que eso es una buena, cogeros el primer vuelo tempranito y si puede ser cuando volváis pues el último de la tarde, pues para aprovechar todo el día, ya que cuando vienes a Disney te dan entrada hasta el último día, aunque ese día ya te vayas y no duermas en el hotel y tengas que dejar el hotel, te dan la entrada de ese día. Entonces, pues para aprovechar también un poquito la entrada, coger el vuelo de vuelta a última hora. Eso es un consejo que os doy.
y luego pues ya, yo creo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero nos gustaría hacer también, contar nuestra experiencia en Disney, cómo organizarse con niños, ¿verdad, Jonathan? Sí. ¿Tú cómo lo ves? Bien. ¿Cómo de cara son las cosas? ¿Qué restaurantes nos gustan más, qué menos? ¿En cuáles hemos comido? ¿Por qué? ¿Qué más? Tenemos que desayunar algo, ¿eh? Que sí, tenemos que desayunar o comer algo, porque es que no tenemos nada. Nos tomamos. Bueno, yo el zumo de naranja sé que me tomaba, pero eran las 4 y media de la mañana. Y eso, pues contaros nuestra experiencia, que pues eso, que para nosotros, qué atracciones son imprescindibles, cuáles no, algunos consejos para pues evitar cola, para hacer el viaje con niños. No sé, espectáculos que nos gusten, que no. Yo creo que haremos así, ¿verdad? Vídeos relacionados con eso, que puedan ser interesantes por si tenéis pensado viajar a Disney con niños, sobre todo si son de la edad de Martina y mía, obviamente, para pues eso, para que os podamos ayudar un poco, que creo que puede ser bastante interesante. Disney, en realidad, o sea, sí estamos, pero estamos en el hotel que nos vamos a alojar, en el Cheyenne, que está ambientado en el oeste, y la verdad es que está súper chulo por lo poco que hemos visto hasta ahora. Principal del hotel, pero luego hay muchas más partes del hotel que están por detrás, es súper grande, y este es el hotel que nos vamos a alojar, que es el Cheyenne, y está ambientado en el oeste y me parece súper chulo, y como que está todo súper tematizado, y es que está genial, de verdad. Incluso el personal que trabaja aquí está como disfrazado y mola un montón. Vamos a recepción a hacer el check-in y a que nos den las entradas, que nos guarden las maletas en consignas en el caso de que no haya habitación, y si hay habitación pues que pues ir a dejar las maletas, y ya nos vamos al parque, que tengo muchas ganas. Bueno, cochufletillas, ya nos han asignado habitación y ha sido un poco desesperante porque por lo menos... ¿Pues era la 38? No, 28. Porque por lo menos he estado esperando como una hora y media hacer el check-in. Sí. Una cola bestial, brutal. Encima creo que en ese sentido sí que lo tienen un poquito mal organizado, porque lo más normal es que tú llegues, entregues tu papel y te den tu sobre con Martín, tu... Para. Que lo más normal es que te den tu... Tu llave, llegas, entregas el papel, tu llave y ya, hasta luego. Marti, ¿qué es aquí? Ven, pasa tú primero, gorda. Pasa. Está ambientado en Toy Story, en el... ¿Sí? En el oeste en general, sí. ¿No? A ver, suelta, ¿se cierra? Sí. En Woody. ¡Guau! Yo quiero subir. Uy, las camas son súper altas y súper grandes. ¿Sí? Sí. ¡Ah! Sí, está ambientadísimo en Toy Story, ¿eh? Yo quiero subir. Bueno, cuchupletillas, nos vamos a hacer un tour. ¿Dónde la dejamos? De... Aquí. ¿Papá? De la habitación. Esta es una doble, una habitación doble en el Cheyenne, se llama. Y mirad, este es el baño. ¡Jo, que está súper bien, eh! Sí. Está, y encima todo así muy limpito. Lo que tiene un poco es esto. Ah, mira que hay más, Jonathan. Ah, vale. ¡Ay, mira qué gracioso! Esto me lo llevo de recuerdo, ya sí. Lo sabes tú, ¿no? El bote. Esto mira, de... papi, una bañera. Ay, está muy bien porque para bañar a las niñas prefiero bañar antes que ducha. Las toallas. Está muy bien. Luego aquí tenemos como un perchero para poner pues las maletas arriba. Colgar la ropa. Como una especie de escritorio.
Una tele enorme. Mira, un budín. Una bota de vaquero. Con un budín. No, un bota. Sí, pues un mueble donde podrás meter un banco con un espejito. Y las camas, que son enormes, son muy grandes. Serán de 1,30. Y veis, ambientado en Toy Story, como os comentaba. Sí, hiper básico, lo único. Y. Yo soy muy fan de las neveras. Y aquí da la. Aquí da. Eso creo que es un restaurante. Pues nada, vamos a dejar las cosas y nos vamos ya, ¿no? No vamos, sí, a acomodarnos porque si no nos va a dar el cansancio. Sí, vamos a cambiar la mía, que yo suele voy a hacer pis. Con tu permiso. Y voy a dar el pecho a Mía. Martina, pis. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres tetita? ¿Quieres tetita?